último día para estar escuchando propuestas de cara al próximo día domingo. Estamos recibiendo ahora al intendente Adrián Maglia, junto al secretario actual de Servicios Públicos, Adrián Playa, quien encabeza la lista de Juntos para el próximo domingo en las elecciones en Baigorria, que elige intendente y que renueva 4 bancas de concejales. Adrián Maglia, Adrián Playa, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Adrián, ¿qué expectativa para el domingo? Bueno, todos jugamos para ganar. La ideal es ganar, pero a la larga es un plebiscito con la gente. Si la gente nos juzga para bien, ganamos, y si no, perdemos. ¿Cree que 4 años fueron suficientes para demostrar su perfil de gobierno o necesita un nuevo periodo, Maglia? No, hay muchas cosas por hacer. Yo creo que se ha hecho una gestión aceptable dentro de las circunstancias que hemos tenido. Pero lo más importante es lo que nos queda por hacer. Y 3 años y medio realmente no son, en los tiempos que manejamos con la escasez y la macroeconomía que está en la situación que está, y no es que uno sea llorón. Nosotros somos técnicos que queremos tener una ciudad prolija, nos faltan obras de infraestructura para seguir acompañando el crecimiento explosivo que demográficamente está teniendo la región. Y bueno, la idea es terminar todo lo que sea pavimentos, terminar todo lo que es cloacas, y después en función de lo que Adrián está haciendo en servicios públicos, que es muy bueno, tener una ciudad prolija. ¿Condiciona lo económico a un gobierno municipal? Sí, absolutamente. Al haber menor actividad económica, menor tributación. Y después la gente, el dinero no le alcanza. Y uno de los lugares más sensibles de dejar de tributar es la tasa municipal. Playa, ¿qué perfil de ciudad, qué Baigorria piensa acá a un nuevo periodo? Y el nuevo periodo que se viene, que está planificado, que se fue trabajando durante todos estos años, es una ciudad ordenada, con recolección de residuos domiciliarios separados. La parte educativa es muy importante, juega un rol muy importante, como siempre lo decimos, en nuestra ciudad y en el país. La educación es fundamental para las generaciones que vienen, las que están y las que vienen. Con eso vamos a tener la posibilidad de tener la UTN acá y la UNR, dos facultades, el polo recreativo deportivo atrás del hospital, el Parque Paganini, terminar con la parte de atrás de la construcción del Politécnico, generar que, digamos, la carrera se pueda terminar, que estén los 6 años aquí en nuestra ciudad. Y después, bueno, hay también una serie de convenios que se están haciendo, que hoy el intendente tuvo una reunión con la parte de ingeniería del Max Plan de Rosario, llevar los chicos a que conozcan ese tipo de actividades y de estudios que están al alcance de ellos también. Todo eso es un combo en salud también, o sea, trabajar todo lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida del vecino. Eso es lo que hacemos todos los días y lo que queremos seguir haciendo. Maglia, yo le preguntaba si lo económico, obviamente, ¿no?, impactaba, y bueno, ¿cómo está financieramente la municipalidad? Con lo justo. Realmente tampoco podemos quejarnos, pero tampoco sobra nada. Acá la región está muy impactada. Es lo mismo que nos pasa en la municipalidad, es como un hogar grande, ¿no? Realmente estamos haciendo equilibrio. Estamos bien, pero no nos sobra absolutamente nada, manteniendo bien los servicios. La obra pública no vamos con la velocidad que tendríamos que dar, pero tampoco tenemos recursos. Sigue la emergencia, que ha bajado el 50% el salario del gabinete municipal y de los concejales. Sí, se prorrogó hasta diciembre. Yo creo que es un ejemplo. ¿No zapatea a nadie, a ningún funcionario? Por supuesto. Pero el ajuste lo tiene que hacer la política. Y es una forma también de poder seguir mantener la inversión en servicio público y en obra pública. Yo creo que todos tenemos patrimonios desde el punto de vista de la política, porque es muy excepcional el servicio político. Todos venimos con alguna actividad, entonces podemos tolerar más que nadie una disminución de ingresos. Tenemos mucha gente en Barrio Los Robles, pero muchísimos televidentes. ¿Qué le puede decir en cuanto a la obra? La obra se está desarrollando, llegó mucho más tarde de lo pensado ese dinero, que es dinero de rentas generales del municipio. ¿No es de la provincia? No, la provincia nos adelantó un dinero que nos deben, que a su vez a ellos les debe la nación. Pero esa demora hizo que se desfasaran los precios. De 800 mil pesos que valía una cuadra, hoy
Yo creo que está 1.500, 1.500.000. 1.500.000 pesos sale hacer una cuadra de pavimento. Exactamente. Pero bueno, lo estamos haciendo y al barrio en dos etapas lo vamos a pavimentar completo. Completo se termina, sí, es del compromiso. Sí, sí, sí. Uh-huh. Playa, indiscutiblemente que la obra pública es prioritaria, pero le ha dado esta gestión un perfil a lo educativo, politécnico, sí. Creo que usted lo decía antes. ¿Van a seguir apostando al sistema educativo en Baigorria? Totalmente, es así como es la manera que nosotros creemos y pensamos que es lo correcto para las generaciones futuras y las que están, como te decía. Nosotros tenemos escuelas primarias con un altísimo nivel. Los docentes que trabajan ahí están muy comprometidos con los alumnos. Las secundarias también son un gran ejemplo. La escuela 422, la 550, la técnica, la 330, son ejemplos para la región. Vienen muchos chicos de otras localidades y los mismos propios, digamos, de nuestra ciudad. Y esto que venga, que tengamos la posibilidad de que nuestra ciudad esté en una facultad, la verdad que regionalmente va a ser un impacto muy importante. Valga, no se ha llevado mal con el socialismo, con el gobierno de la provincia, pero indiscutiblemente que cambiaría la ecuación de ser Omar Perotti el próximo gobernador de Santa Fe. Sí, sí, tendríamos un apoyo a nivel provincial, tendríamos accesos a obras que nos darían más celeridad del proyecto original nuestro, y bueno, la política distribuye a veces los recursos para un lado o para el otro, vamos a ser sinceros. De todas maneras, nunca nos hemos llevado mal. Yo creo que las grietas están en función de la calidad de las personas y eso es no es un problema ideológico. La grieta está entre buenas personas y malas personas, que eso no tiene nada que ver a veces con la ideología de un partido. Aparte, la gente que a veces no está, creo, en el sentido de ver este de un partido, este del otro, está viendo que le hagan los servicios y que mejora la calidad de vida. La gente lo que quiere coincide absolutamente con nuestro proyecto político, vivir bien en Granadero Baigorria. Somos vecinos, disfrutamos cuando hacemos las cosas bien y nos perjudicamos cuando hacemos mal si las hacemos mal. Así que la idea es esa, una ciudad con identidad, como decía Adrián, que tengan más escuelas, mejores escuelas y que no tengamos que movernos para tener lo que necesitamos en Baigorria, pues tenemos una ciudad monstruo en el buen sentido que es Rosario. Bueno, Baigorria puede tener todo, la parte cultural, la parte deportiva, que a eso estamos abocados totalmente. Playa, siempre se dice que las internas dejan algunas heridas, algunos heridos. ¿Está unido el partido justicialista, el peronismo, de cara al próximo domingo, después de las PASO? Sí, sí, es así, es correcto. Tu apreciación, a lo mejor lo que has visto, lo que has escuchado. Nosotros después del día 28 de abril, el día 29, nos reunimos con las otras partes, con Mauro Ferrorati, con Eliana Trivisón y con los otros grupos que dentro del partido justicialista hicimos la interna en las PASO. Y nos pusimos de cara a trabajar para estas elecciones, pero no por de cara para trabajar las elecciones, sino es con un compromiso con la ciudad y con los vecinos, que es lo que decía recién el intendente, que es lo que nosotros queremos, tener una ciudad mejor para todos, trabajando todos los días para mejorar la calidad de vida del vecino. Y no es un dicho, es lo que sentimos verdaderamente, porque bueno, nos conoce, todos nos hemos criado acá en la ciudad, en diferentes barrios, pero es lo que sentimos verdaderamente. Y por eso nos pusimos de acuerdo, el peronismo se puso de acuerdo y trabajamos en este frente juntos, que es lo que sentimos y lo que queremos, mejorar la calidad de vida al vecino todos los días. Maglia, ¿qué Baigorria perfila, avisora de acá el 2023? Concretar todo lo que te decía, tener los proyectos que ya están dibujados y van a ser ciertos dentro de unos años, concretarlos. Completar todos los servicios públicos que nos hagan vivir mejor, la obra pública con apoyo o no del gobierno central va a ir más rápido, si no la haremos nosotros, la ciudad está ordenada, equilibrada, la hemos reequipado y bueno, yo estoy satisfecho con lo que se hizo, pero lo más importante es lo que no se hizo, porque es el objetivo futuro. Gracias por venir y éxitos para el domingo. No, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Adrián Playa, el candidato intendente de Juntos, junto con, Adrián Maglia, el candidato de intendente de Juntos, con Adrián Playa, quien encabeza la lista de concejales del Partido Justicialista para el próximo domingo en Granadero Baigorria.